Bien, amigo, mi partner está aquí en la confirmación de la noticia que le diéramos antes de irnos a la pausa, que es la presunta detención del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Aquí como en todos Miami. Saben, el presidente Martinelli tenía ya varios meses, creo que esto era un año completo ya, acá en el sur de Florida. Estamos confirmando esa información para oficializársela en caso de que así sea, pero tenemos invitados. Sí, así es. Aquí estoy preguntando lo de Martinelli. Efectivamente, nosotros hemos invitado aquí a nuestros estudios a Negar Granados. Él es abogado, es analista político y nos visita porque, bueno, con él podemos hablar de todo esto que ha ocurrido. Y primero que nada, la bienvenida, ¿no? Gracias Carla. Por gracias, visitarnos Carlos. Aquí en los nuevos estudios del Venezolano TV. Gracias a los Carlos. Sí, así es. Quizás el primer comentario, no sé si lo considera pertinente, pero este pronunciamiento de un mayor general, quien además renuncia, no lo hace todavía de manera pública, pero sí renuncia a ese cargo en el que tiene toda la confianza y además es un cargo de asesoría en materia de defensa de la presidencia y de la Fuerza Armada. Es decir, no es cualquier instancia, no es cualquier espacio que se le ha asignado desde el 2014, por cierto. Él renuncia y lo que dicen las fuentes que escuchan por dos vías es que lo hace porque está inconforme con el tema de la constituyente. Eso, ¿cómo pone en este momento el juego? ¿Cuál sería su olfato en este sentido? Esa renuncia como tal trae como consecuencia el socavamiento del estamento militar, dividiéndolo en los que están de acuerdo con la constituyente, como lo hizo en su oportunidad un almirante de apellido Cedeño, que dio públicamente el respaldo a la constituyente, y los que no están de acuerdo, como lo acaba de hacer a través de la renuncia el mayor general Alexis López Ramírez. Ahora, definitivamente hay que entender de que ese estamento militar está totalmente dividido, y esa división ha traído como consecuencia a los que están de acuerdo con Nicolás Maduro y a los que están de acuerdo con un chavismo sin Chávez. ¿Quiénes son los que van a tener la incidencia dentro de ese chavismo sin Chávez? No lo conozco, no lo puedo ver en este momento, pero definitivamente existe esa ruptura y esa división dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. Ahora que menciona esto del chavismo sin Chávez, pareciera que esta última etapa del chavismo, la población, el venezolano de a pie, el chavista que creyó en el discurso de Hugo Chávez, termina por darse cuenta, y uno lo ve cuando tumban estatuas, cuando bajan gigantografías de esas que montaron en el culto de la personalidad, parece que terminó por entender que la responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy es una herencia de Hugo Chávez. La pregunta concreta, ¿el pueblo ya no estaría dispuesto a aprobar, a respaldar a este grupo que si bien no está con Maduro, tampoco está con la oposición, sino es ese chavismo sin Chávez que usted describe? Sí, yo creo que de alguna otra forma se ha generado la conciencia de que el artífice de todo lo que está pasando hoy en día es Hugo Chávez. De hecho, lo digo y lo mantengo, la fiscal general no es la fiscal general de Nicolás Maduro, es la fiscal general que viene desde el gobierno de Hugo Chávez, una herencia que tiene Nicolás Maduro de Hugo Chávez. Y eso ha generado que de alguna u otra forma exista una conciencia de que el mal se generó en el gobierno de Hugo Chávez y está heredado por Nicolás Maduro, que no significa que el gobierno de Nicolás Maduro sea bueno, es peor que el de Chávez. Todos pensábamos que con la muerte de Chávez, ese dicho de que muerto el perro se acaba la rabia y vamos a tener al día siguiente algo mejor. Efectivamente lo que vino fue peor porque es un desencadenamiento de lo peor que tenía Hugo Chávez. Me llama la atención la postura de la fiscal general hoy en día. Y quiero ser claro en que la postura de la fiscal general hoy en día no es la postura más legal. Si bien es cierto, por primera vez está actuando de acuerdo a la Constitución, a sus facultades constitucionales, la fiscal general hoy en día tuviera que estar aperturando los procedimientos judiciales contra el juzgamiento de altos funcionarios. O sea, la fiscal general debería estarle pidiendo al Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito al presidente, el antejuicio de mérito al ministro de la Defensa, el antejuicio de mérito al ministro de Interior y Justicia por delitos cometidos que vienen de verdad gestándose desde el año 2013. Año 2014, la detención de Leopoldo López, y tenemos que también entender de que fue la fiscal Luisa Ortega Díaz
quien generó los cargos y quien formuló los cargos contra Leopoldo López, para ahora venir a lavarse la cara con una actuación abogado, medianamente legal. Lo interrumpo un solo segundo. Sé que voy a poner a correr a la producción, aunque probablemente son tan rápidos que ya lo tienen, pero me gustaría mostrar el Twitter de Brian Antin. Él es periodista de Seven News, es un canal local de la Florida. Allí, Brian, fíjense los tweets. Vamos a ver el tercero de arriba para abajo, porque allí fue cuando él comienza a colocar la información, lo tenía como un breaking, y dice que el de abajo, creo, el de presidente, dice el presidente, expresidente de Panamá, un poquito más arriba, si lo subes un poquito, exacto, el otro, el que sigue, un poquito más arriba. El primero, este es el primero. Ah, perdón, soy yo la que estoy mal, perdón. Entonces dice el presidente, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue arrestado en Miami por oficiales, acusado por embezzlement, creo que es malversación, acusado por malversación y enfrenta la extradición. El de arriba dice, fuentes dicen que él fue arrestado cerca de las 5 de la tarde y cerca de Miami, de su casa en Miami, y estaría en este momento bajo custodia federal. Uh-huh. Y el de arriba ya confirma aparentemente, o es la información que a Brian le llega, dice Martinelli fue recogido por agentes federales cerca de su residencia en Coral Gables. Así que bueno, aparentemente este periodista de este canal de noticias local, Seven News, confirmaría con esta información que él maneja, pues lo que estaría pasando con el expresidente de Panamá. Era para que supieran, porque está ocurriendo en el patio, uh-huh, y además no se trata de cualquiera, es no, un expresidente. El presidente, ¿no?, de Panamá. Sí, pero queríamos con Negar, con el abogado, también conversar sobre la posición de la fiscal, no solo lo que ocurrió hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, sino la manera en la que ella ha comenzado a hablar. Hoy lo escuchaba en la tarde en Caracol y lo siento un poco suspicaz con respecto a la posición de la fiscal. La oposición ha decidido arroparla, es decir, recibirla quizás no a ella, porque ella tendrá que enfrentar en algún momento sus faltas, si las cometió, exacto. Pero en este momento la disidencia lo ha visto como el aporte que ella le da al empuje para que otros como ella también ayuden a arrear y a sacar del camino esta dictadura y de alguna manera pues que se sigan sintiendo apoyados como para que la misma causa es sacar a Nicolás Maduro del poder. Entonces todo suma, pero entiendo que usted tiene ciertas dudas. Sí, vamos a empezar. ¿Quién es Luis Ortega Díaz? Luis Ortega Díaz fue la fiscal general de Hugo Chávez Frías, fue, uh-huh, la fiscal nacional que heredó los casos de Danilo Anderson, uh-huh, después de la muerte de Danilo Anderson, y de alguna otra forma investigó a los Carmona firmantes, a las personas que firmaron el decreto de Pedro Carmona Estanga. Luis Ortega Díaz llega a la Fiscalía General de la República por un placer que le da su comadre, quien está debidamente vinculada con Cilia Flores, la actual primera combatiente. Ahora, llama la atención el desencuentro que tienen hoy en día Cilia Flores y Luisa Ortega. Ajá. Están desencontradas. Y eso hace de que Luisa Ortega empiece en un viso de legalidad a hacer actuaciones que debió haber hecho tiempo atrás. Y cuando hablo de que debió haber hecho tiempo atrás, tenemos que entender de que el preso de conciencia, el preso político Leopoldo López, es un preso fabricado por Luisa Ortega Díaz. Porque los testigos que se aportaron en la investigación, ninguno llegó a decir que Leopoldo López, a través de la semiología, había cometido el delito que le fue imputado. Así es. Ahora, llama poderosamente la atención que hoy en día la fiscal general interpone un recurso ante la sala electoral con unos magistrados que tienen un vicio en su nombramiento. Y después de que le anulan o que le rechazan el recurso, viene a hablar de la nulidad o de el nombramiento de los magistrados, cuando son los magistrados que le sirvieron desde el año 2015. O sea, no son los magistrados que fueron nombrados el día viernes o el día miércoles, y ella el día jueves presentó el recurso contra la constituyente de Nicolás Maduro en la sala electoral. Me llama poderosamente la atención de que después de haber sido una violadora de derechos humanos, porque no solamente el caso de Leopoldo López, sino los estudiantes, como en el caso de Marcos Coello, que se encuentra aquí en los Estados Unidos, uh-huh, que fue víctima de violación a derechos humanos, de tortura, hoy en día la fiscal quiere limpiarse la cara y poner un trapo rojo, generar una cortina de humo.
que de alguna u otra forma nos está favoreciendo a los de la oposición. No, permíteme interrumpirte en este punto, que está muy, pero muy interesante, pero me hace llegar a mí, que soy un mal pensado, a una conclusión. Luisa Ortega Díaz viene de una familia comunista. Luisa Ortega Díaz fue nombrada por Hugo Chávez, a través de los mecanismos, pero Hugo Chávez, como bien acaba usted de decirlo. También nos dice que ella tiene todas estas responsabilidades en los hechos de 2014 y otros más allá. Y mayor general, que acaba de presentar su renuncia, también forma parte de la camada de generales de Hugo Chávez, junto a Miguel Rodríguez Torres, como lo veíamos en un reportaje de prensa. Blanco y en botella leche, decía mi amiga Pilar Romero. Es decir, nos estamos encontrando con la jugada del chavismo sin Chávez para anular a Maduro, pero que no necesariamente está estrictamente apegado a la Constitución. Correcto. Me llama poderosamente la atención el análisis que acabas de hacer, Carlos, porque definitivamente el ministro de Banca Pública es el hermano, Humberto Ortega Díaz, es hermano de Luis Ortega, y uno de los ministros de más importancia en el gobierno de Hugo Chávez. También me llama la atención lo que tú acabas de decir con respecto a el chavismo sin Chávez y Rodríguez Torres. ¿Cuál es la vinculación de Rodríguez Torres con Luis Ortega Díaz, siendo Rodríguez Torres el ministro de Interior y Justicia para los hechos de febrero del 2014? ¿Okay? Ahora, ¿por qué Luis Ortega hoy en día actúa como está actuando y no actuó en el 2015 contra el nombramiento de los magistrados? ¿Por qué Luis Ortega actúa como está actuando hoy en día y no actuó contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de marzo de este año, que le quita las funciones a la Asamblea Nacional y deja céfala a la Asamblea Nacional? ¿Por qué Luis Ortega hoy en día actúa contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, siendo a ellos los únicos que les puede poner la renuncia y no a la Asamblea Nacional? Porque la Asamblea Nacional está desconocida por el Poder Judicial. Es más, me atrevo a decir, con el error que puedo cometer, de que la Sala Constitucional va a empezar a llevar adelante las funciones de la Asamblea Nacional, sí, de acuerdo a la ruptura del hilo constitucional que la denuncia inicialmente la Fiscal General, por una sencilla razón, porque el nombramiento de la fiscal lo tiene que hacer la Asamblea Nacional, que no existe. ¿Ante quién tiene que renunciar Luis Ortega? Ante la Asamblea Nacional, que no existe por la ruptura del hilo constitucional. ¿Y qué está trayendo esto como consecuencia? Lamentablemente una crisis de gobernabilidad mayor de la que veníamos viendo. Sí. Y la crisis de gobernabilidad empieza a darse con dos poderes del Estado. El poder moral, constituido por la Fiscal General, el Defensor del Pueblo, y el Contralor, que ya uno está en contra, y la inexistencia de otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Doctor, tenemos que dejarlo hasta aquí. Con gusto. Se nos acabó el tiempo, porque hoy hemos tenido un programa cargado. Ya, tenemos que irnos. Cargado. No, ya. Tenemos al regreso una sorpresa para la audiencia. Ah, caramba. Porque tenemos hoy... No, pues usted tiene que regresar, doctor. Sí, no, tiene que regresar, porque esto está muy bueno. Lo invitamos de nuevo para que ella está jugando para ella y para el grupo del chavismo. Sí, ella está jugando para un grupo que a lo último quisiera hacerse del poder. Así es. Eso hay que tenerlo, vamos a tenerlo en el radar. Mucha gente de la oposición nos va a decir, no digan eso, que si no ella se va a echar para atrás y la necesitamos. Por eso es que lo invitamos, porque tiene todas las voces son necesarias. Gracias, mi querido. Gracias, doctor. Gracias, mi querido. Regresamos luego de la pausa de publicidad. Como el serrucho, vamos y venimos.